hacer. Pelotero y pintaron. El ajedrez, lo mejor que estuvo ahí. Vi que le estaban repartiendo golosinas, tenían algunos juguetes, jugaron con las burbujas. Vinieron los dinosaurios al sorteo. La verdad, muy linda tarde. Venimos a compartir con todos mis sobrinos, mis hermanas. Entonces, acá en el barrio es muy importante que traigan porque hay muchos chicos que se divierten y que se entretienen. Recibieron regalos, se están divirtiendo, la verdad, muy lindo. Y creo que está buenísimo por parte del Estado que nos proporcionen este espacio para los niños. Por causas mayores no le pude llevar de vacaciones hasta el interior, bueno, pero hoy, gracias a esto, le pude traer a pasar un buen rato. Siempre dejo un aprendizaje a los chicos. Que bueno, de traer el teatro a los barrios me parece una jugada interesantísima, de acercar estos pedacitos de magia al barrio, bueno, me encanta. Estuvimos haciendo nuestra obra Historias con Magia, de nuestro grupo Vuelo Azul. La magia de las burbujas, de las historias, de cantar canciones con los niños y niñas fue así súper movilizante. Está buena la propuesta porque es eso, es traer un pedacito de esa magia que a veces sucede en las salas, traerla a los barrios, traerlo al aire libre, llevarla a la calle. Historias con Magia es una payasa que arma un picnic. En este caso un picnic de invierno y en este caso un picnic de invierno atípico porque es un picnic de invierno con calor. La idea un poco es recuperar ese ritual de encontrarse con la naturaleza, con el pastito, con el sol, con el viento, con las tormentas. Entonces vamos jugando un poco con eso, con historias que hablan de todo esto. Y en el medio van apareciendo estas burbujas que lo que va generando es como la magia, la sorpresa y va invitando a asombrarse y a excitarse también porque nada, las burbujas tienen una magia particular, tienen un tornasol con el sol, vuelan para cualquier lado, tienen un movimiento azaroso que hace que llena el aire, ¿no?